solicité movilidad a la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Voy a cursar, espero cursar allá el séptimo semestre de la licenciatura. Y me enteré de del programa de movilidad. Yo, bueno, desde que comencé la carrera, sabía que existía la posibilidad de hacer un intercambio académico. Entonces, o sea, mi plan desde el primer semestre fue hacer una movilidad. En la Universidad Autónoma de Zacatecas nos da la posibilidad de hacer dos periodos de movilidad, es decir, dos semestres que pueden ser juntos o separados. Bueno, desde el principio, desde que yo ingresé a psicología, tenía entendido que tenemos la oportunidad de realizar estancia académica en otra universidad, pero me incitó una maestra, o sea, me dijo que ella podía apoyarme, que lo hiciera, que no desaprovechara esta gran oportunidad, porque la universidad nos apoya tanto económica como moralmente. Entonces, ella estuvo ayudándome en todo el proceso y bueno, fue así como yo decidí realizar. No lo vemos como gasto, al contrario, lo vemos como una inversión. Le apostamos a ustedes y efectivamente, regresando, que ustedes nos puedan dar los espacios, sus experiencias, su retroalimentación para los próximos chavos que se vayan a ir. Muchas felicidades, les comento, vamos a estar tutoreando, vamos a estar en comunicación con Silverio, y desearles los mejores de los éxitos. Dejen bien parada a la universidad, échenle muchas ganas y pues enhorabuena y felicidades. Entonces mi plan es cursar el siguiente semestre, que sería el séptimo de mi carrera, en Medellín, Colombia, regresar, cursar aquí el octavo semestre y cursar el noveno en otra universidad, ya sea nacional o solicitar otra movilidad internacional. Eso, bueno, lo veremos. Me postulé para realizar una estancia académica internacional en la Universidad de Girona, España. Estoy muy agradecida porque fui aceptada. El trámite ha sido un poco tedioso, demasiado papeleo, esto de la burocracia es tedioso, pero a pesar de todo, estoy con toda la actitud, con todo el deseo de que las cosas salgan bien y pues principalmente representar con orgullo y con dignidad a mi unidad académica y por supuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas.